Es difícil resumir en palabras toda la experiencia de un viaje. Las emociones, las sensaciones, las personas, el lugar. Pero esto es un poco de mi viaje a Rocklands. Your attention, please. Después de una larga temporada de entrenamiento y mucho esfuerzo, logré llegar a Rocklands. Definitivamente estoy lista para esto. Mi sueño se convirtió en una realidad y está a punto de comenzar. Personas de todas partes del mundo vienen aquí a escalar estas formaciones súper locas, interesantes y estéticas de arenisca que expanden tu imaginación. Una de las mejores que yo he visto en mi vida. La roca es una mezcla de color gris fusionado con un naranja rojizo hermoso que parece fuego. Son kilómetros y kilómetros de puros bloques. Realmente es impresionante. La escalada aquí es poderosa. Predominan los movimientos duros y largos, que son mi debilidad, pero fueron un buen desafío. Rocklands se encuentra en la provincia del Cabo Occidental, en las montañas de Cederberg, a unos 200 kilómetros al norte de Ciudad del Cabo. Definitivamente Rocklands es el lugar para estar. Al principio no podía creer que estuviera ahí, en uno de los lugares en donde siempre había ansiado escalar. Lo veía en los videos y ese sueño parecía tan lejano. Pero por fin, había llegado el momento en donde la ilusión y la espera habían acabado. Era tiempo para explotar todas las horas de esfuerzo, entrenamiento y cada segundo invertido para poder estar ahí. Así que ahora, solamente tenía que disfrutar y escalar todas aquellas líneas que alguna vez soñé.
No llevaba una lista de líneas en concreto. La verdad es que quería escalar todo lo que pudiera sin importar el grado. Solamente quería escalar líneas que me retaran y que me inspiraran por su estética. Y estando allá son tantos bloques tan buenos que lo difícil era decidir qué intentar y qué no. Pero dentro de mis líneas favoritas había varias de Fred Nicole como Caroline. Wenhliziyo yami ngiyakhala. Wenhliziyo yami ngiyakhala. Hawu wenhliziyo yami ngiyakhala. Hawu wenhliziyo yami ngiyakhala. Udali ungalile. Hawu etyali ungalile. Hawu etyali ungalile. We babo. Wenhliziyo yami yakala it hum hey hum hey hum hey Siyakala, sicela ukuthula kulolonke lakhiwe yo. Abawethu, ngongongo, abawethu sicela ukuthula emhlabeni. Abawethu, ngongongo, abawethu kulolonke lakhiwe yo. Abawethu, ngongongo, abawethu sicela ukuthula emhlabeni. Baba wethu ngongongo baba wethu kulolonke lakhiwe yo ngoba thina sibhekisa kuwe kuwena kusumandla thina sibhekisa kuwe kuze kube nini wesomandla ilanga liphuma lishona
Shona liya shone langa njalo bali puma Shona kuse kubene niwe somandla Ilanga liphuma lishona Shona lishona Ula shone langa Me encanta este lugar por su tranquilidad, su silencio. Me encanta el calor del sol fusionado con el aire fresco que corre por el desierto. Sus colores, los sonidos, la arena. Me gusta sentir la textura de la arenisca, ver las formaciones de roca que conforman el paisaje, adornado con la flora y fauna del lugar. Miles de plantas exóticas que nunca había visto, y a veces puedes ver animales, los pocos que están afuera en invierno durante el día y que se sienten cómodos con nuestra visita. Ulo no matembo, isithando sam, ngenye imini wangithembisa kuhle, namhlanje ngishile ngisele ngedwa, uyabuya tali siyakuncenga. Sengikhumbulele yomini, sasihlele sobabili sibonisana ngendaba zothando, wena wathi kimi. Isithando sami kusukela namhlanje nosungu wam Sengikhumbulele zomine zandlulayo Yego baba wayengilayali kaya Ethi mntana osebenza ungadli imali Ngobe imali kuphila kwakho Sengikhumbulele zomine zandlulayo Yego baba wayengilayali kaya Ethi mntana osebenza ungadli imali Ngobe imali kuphila kwakho Hay miles de bloques increíbles en cada zona. Es una fantasía de líneas 5 estrellas, por lo que a veces es difícil decidir qué intentar. Me gustaría intentar todo, claro, pero debes ser cuidadoso con la piel y también con cada día que pasa. Tu cuerpo comienza a sentirse fatigado, las caminatas son largas y los boulders son duros. Y a veces el tiempo no alcanza. Are you ready?
number one. We need a number one in Tiffany. We need a number one. We need a number one in Tiffany. We need a number one. We need a number one in Tiffany. Ah, we need a number one. We need a number one in Tiffany. I want a number three. We need a number one in Tiffany. We need a number one. We need a number one in Tiffany. We need a number one. We need a number one in Tiffany. I want a number two. We need a number one in Tiffany. We need a number one, we need a number two in Tiffany. Una de las razones por la cual he seguido escalando es porque la escalada me ha llevado a muchos lugares nuevos y lejanos. Me obliga a explorar, a conocer nuevas culturas, a conocer nuevas personas y me encanta porque cada persona tiene su propia historia. Creo que en el fondo todos somos muy parecidos. Siempre se me ha hecho muy loco que por más distinto que sea nuestro estilo de vida, coincidamos en estar ahí en tiempo y espacio. Todas estas experiencias me han hecho abrir los ojos y ver el impacto que podemos tener en alguien, tanto positivo como negativo, de lo importante que es respetar a los locales, de informarse y de cuidar los lugares que visitamos para hacer siempre el menor impacto posible. Mientras estés seguro de lo que quieres, las cosas comenzarán a acomodarse. Cada vez que escalo lo siento como una meditación. Es el lograr conectar tu interior con el exterior, adaptar tu cuerpo con el entorno. Cuando comencé, no sabía que uno podía ser un escalador. Solamente reaccioné a lo que estaba enfrente de mí, que era la naturaleza y las paredes de roca. Siempre me encantaron los deportes, así que para mí la escalada fue la combinación perfecta entre el deporte y la naturaleza. Oh,
no todo tiene un final feliz. Siempre al terminar un viaje regresaba a casa más motivada, pero este fue la excepción. El último día me esguincé el pie y eso me llevó a estar 3 meses en muletas y sin poder escalar 6 meses. Y cuando pasó, yo estaba aquí. Estábamos en medio de la nada, cada uno de mis amigos y yo llevábamos mucho equipo y fue toda una aventura el poder salir de ahí, sin poder caminar y con tanto dolor. Pero creo que también es importante aceptar que estos accidentes son parte de este juego, es parte de nuestro deporte, son los riesgos y como atletas siempre tenemos la posibilidad de lesionarnos. Pero también tenemos la responsabilidad de cuidarnos y definitivamente aprendí a ser más cuidadosa y precavida y a siempre escuchar mi cuerpo antes de la mente. Sin duda, situaciones como estas de vulnerabilidad son necesarias para lograr ver nuestras experiencias desde otro panorama, aprender y darnos cuenta de lo que tenemos y que a veces ya hemos olvidado. Así que ahora más que nunca valoro mucho el poder escalar y disfruto cada segundo. Así que no me arrepiento de nada. Oh,
Escalar algo fuerte es simplemente el acumulamiento de todo el esfuerzo invertido. Es bastante satisfactorio lograr algo a tu límite. También es apasionante y reconfortante. Creo que los logros y los pequeños detalles en el camino te hacen recordar la razón de por qué hacemos las cosas. Bamba piri po, yeah mama, yeah mama, 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 bamba piri po, osa mama, osa wena, osa po, bamba piri po, osa mama, osa wena, osa po, bamba piri po, au na makama mshala ntombi, bamba piri po, au na makama mshala ntombi. Bamba piri pa, ibi selu bala ya tishimane ngye. Bamba piri pa, uba senya hamba shimane. Ungyenge wenan si senya hamba shimane. Uba awa zibishi senya hamba shimane. Bamba piri pa, auna makama mshale ntombi. Bamba piri pa, auna makama mshale ntombi. Bamba piri pa, ibi selu bala ya tishimane ngye. Bamba piri pa, uba senya hamba shimane. Uba awa Escalar es un escape. Son momentos en donde puedes reflexionar sobre ti, sobre el mundo. Lo más difícil para mí ha sido el poder balancear mi vida como atleta con mi vida profesional. La escalada ha moldeado tanto mi vida que a veces ser alguien un tanto normal resulta difícil. Seguir persiguiendo los sueños, seguir explorando, seguir disfrutando, conviviendo, porque ese es el objetivo de todo esto, que continuamente persigas algún tipo de grandeza que te haga crecer como persona. La escalada es algo tan mágico y único, para mí no hay nada igual y no sé si alguna vez lo habrá. Así que es lo que quiero hacer y lo que seguiré haciendo.